día de un enamorado. Sí. Ya, puta, yo debo decir, yo estoy en voto muy en blanco. Que eres una persona que nunca te he dicho. Que nunca, no, no, que nunca he celebrado el 14 de febrero. Incluso aunque haya tenido en algún momento yo tampoco, espacio. Por trabajo. Ah, bueno. No, yo por desitré, absoluto. No, se me olvida, no estoy ni ahí. Lo encuentro súper agüero. Encuentro súper agüero. Nada, estar dando rosa un día así como. Como obligado. Todo lo que está ya, al lado. Sí, te entiendo. No sí. Solo contra el Día del Amor, sino que sea el Grinch del Amor. Es contra todas estas festividades culiadas. Que nacen desde una visión de marketing, solo para vender tarjetas, ¿cachai? Día del papá, día de la mamá. Incluso la Navidad yo la celebro con muy pocas ganas. Entonces, para mí el 14 de febrero es uno más de esos días y simplemente lo paso de largo. Y creo que he tenido una o dos veces nomás problemas con la pareja contemporánea del momento, por esa hora. O sea, tampoco ha sido tan grande. Yo he vivido el 14 de febrero generalmente trabajando. ¿Cachai? Una fecha así como muy, muy sensible porque vienen con la pareja, ¿cachai? Y es como a veces, puta, yo en realidad no me atrevería a decirlo, pero me imagino que es, a veces como las parejas en la fecha y depende de la dinámica de la pareja. Claro. Porque, por ejemplo, yo he vivido el 14 de febrero con las dos últimas parejas, la ex y la ex ex. Porque la ex ex ex. Esa no me acuerdo. Ya no, ya, no, de hecho, terminamos, me pegó la cortada, bueno, un mes y medio. Ya, puta. Muy, muy efusivo, sí. Ay, chico, todavía no lo recuerdo. Pero, por ejemplo, con mi ex ex, yo me acuerdo que la dinámica con ella igual era como. Nosotros como que celebrábamos cosas, ¿cachai? Y yo, puta, cuando nos llegó el 14 nosotros ya salíamos, weón, ¿cachai? Ya hacíamos cosas, ¿cachai? Como que la demostración de cariño, ¿cachai? Ya estaba. Ya, no, fue como un día más, ¿no? No, ¿cachai? Igual el 14 es 14, ¿cachai? ¿Cachai? Porque yo siento que, a diferencia tuya, yo siento que igual hay que tener como fecha simbólica. ¿Cachai? Porque no podéis pasar de largo, ¿cachai? Tenéis que marcar, ¿cómo ir marcando la época? Pero esa fecha simbólica puede ser el día que se conocieron, el día que no ya, sé qué. Siendo, pues, sí. No, puede ser una fecha individual, no tiene que ser una fecha universal donde todos pero tengan que, ¿cachai? Eso depende mucho de cómo se. Yo siento que depende mucho de la pareja. Porque, por ejemplo, yo era un weón que celebrarlo cuando cumplíamos meses. Bueno, para mí ya pasaron tres meses era mucho. Ya, además, si bueno, te cagas. Tanto tiempo que te voy a decir. Penca, ¿eh? No, pero penca, bueno. Yo, penca. No, pero yo, por ejemplo, son esos detalles que, por ejemplo, a mí me pasaban, pero de repente. Era muy usual, es muy usual que yo me fijo en esta weá. Llamo, por ejemplo, le mando un mensaje, oye, feliz mes. Y me han dicho, oye, pero un mes no es nada, dos meses no es nada, tres meses no es nada, cuatro meses. Yo dejo de hablar y cuando. Y ya el detalle pasa, ya cambia, como que sabes que me choreé. Yeah. Y se da vuelta la situación y te empiezan a cobrar a ti esa fecha o esos detalles. Yo voy a me ha pasado muchas veces esa weón. Se te da vuelta la tortilla. Sí, weón, porque tú le pones todo el empeño, el entusiasmo. Porque es más que nada entusiasmo, si da, en realidad un mes, dos meses, tres, seis. Pero es como darle importancia a lo que estaba viviendo, weón. Claro. Pero si la otra persona, weón, no encaja, digamos. Es que ahí sí, un poco. Sí, weón, como que. Y me ha pasado, me ha pasado con parejas, ¿cachai? En donde yo he iniciado muy fuerte y después termino, weón, ya como súper desenamorado, weón. Puta, es que porque por esas mismas cosas que se estaban tirando abajo. Es que al final todo es una wea simbólica. ¿Vio? A mí me tocó una pareja una vez que estábamos muy poquito saliendo, no me acuerdo cuánto, y la loca escribía corazones y cosas en las comidas. ¿Te encantaba esa wea? Sí, la amaba. La amaba. Te sí, mira, no había discusiones, no habían discusiones en la comida. No. Pero te ponía a pelear por esa weá. No, nunca me pongo a pelear. Y tampoco, no, ni siquiera se lo menciono, así tampoco lo cuento. Pero internamente. ¡Imbécil! ¡Imbécil! ¿Cachai? No, porque no, mucho. O sea, yo sé que los detalles importan, pero a ese nivel de detalle. Bueno, yo sé que yo no me hubiera importado, yo igual. ¡Ya! Puta, es que ya cuando pasan esas weas, ¿cachai? Yo siento que ahí no encajaste. Yo siento que el amor es como igual el de encaje, weón. Sí, puede encajar sí, hasta cierto rato y, claro. Y de repente te vais metiendo en una wea que te vas enamorando más o desenamorando dependiendo de cómo es la compatibilidad con la persona. Yo, por lo que me ha pasado a mí, ¿cachai? Yo me acuerdo que con. ¿Cómo se llama? Con mi ex, Vázquez, llámame.
Bueno, la dinámica con ella era una weá así muy, muy bacán, ¿cachai? Como que salíamos, celebrábamos, ¿cachai? Y de repente hasta en la casa, ¿cachai? ¿Sabes qué? Yo siento que es súper importante una pareja. Los tiempos muertos, weón. Puta, te lo mencioné una vez, ¿cachai? Sí, ¿qué pasa? Que por ejemplo... Que no podía estar todo el día... Bueno, no podía estar saliendo, weón, cada vez a un restaurante, weón, a comerte un completo, tomando chela todo el día. Ya, si conociste una mina que era buena para tomar, pero weón, no podéis tomar todo el día, pues, weón, para que se mantenga la armonía, o sea, la llama viva, pues, si yo la primera vez que me enamoré, hice eso. Me enamoré de una loca universitaria que era muy alcohólica. ¿Ya? Y seguí su rumbo de su ritmo de vida. Porque, no porque me gustara, sino porque me gustaba ella. Y para estar al lado de ella era condición de estar tomando copete. Si no está ahí conectado con ella. Me imagino que terminó muy bien en esa relación. Increíble. El día de hoy la hablo. ¿Cuánto tiempo ya casó? Sí, no, 27 hijos. 27 hijos, no. Puro horcachela. No, fue horrible su momento y después fue bonito y hasta el día de hoy hablo con ella. Ah, ¿habláis con ella? O sea, ¿cómo lo haces? Porque a mí me bloquean. Ah, no sé. No hay que ser un hijo de puta, no, con ella. Es un buen método. Y cuando lo das todo no reciben nada. ¿Cómo dice YouTube? ¿Te dejé algún mal sabor de boca? No. Así que... No, yo tengo... Yo igual soy como... vertiginoso. Como decía Carlos, una experiencia. Toda una experiencia. ¿Sabes qué es lo que pasa, Camilo? A mí con las parejas, man, que yo soy como... Me involucro... Involucro mucho, me voy mucho en la bola con la weá. Y le pongo mucho, que es un error igual, ¿eh? Como mucho compromiso, mucha lealtad, mucho amor al comienzo, cuando estáis recién viendo si queréis seguir como pareja o no. Claro. En donde se producen fallos, ¿cachai? Y esos fallos, ¿cachai? A mí me determinan como ya como tirando como que ya cuando la persona ya se siente en pareja y se siente comprometida, bueno, ya sé que ya estoy cansado, weón, como que. Me siento 80 años. Ya, además. Esa es la weá. Entonces, y ahí como que viene el reproche y la weá, que es como que siento que es como un autoanálisis que en realidad vale verga, porque ahora, porque tengo 40, quizás me va a tomar las cosas con tiempo. Pero que yo parto la base, ¿cachai? Que de repente si salís con alguien, ya como que descentráis a esa persona, weá. O sea, entonces, para que mejor no me vi, pues, weón. Como que si vamos a estar así weyando en otro lado. Sí. Ah, pero es que. Igual estoy pidiendo mucho para algo tampoco. Pero es que este está muy bien, porque de hecho el concepto es. Cuando te ponía a pololear con alguien. No, conociendo. No, pero este es mi rol. Tú conocí, salís con alguien, relación. Cuando tú te ponías a pololear con alguien, la única diferencia de pololear, del día anterior a pololear, con el día después de pololear, es que tú como de alguna manera firmáis un compromiso, claro. de que es con la loca, ¿no? Sí. Y se acabó. Esa es la única condición, es ser fiel. Esa es la única condición del pololeo. ¿Cachai? Y claro, pues hay gente como que ahí cambia el concepto. Lo único que cambia ahí, antes podéis salir con alguien, estáis con una persona, pero en el momento que pololeáis, lo único que cambia es que estáis prometiéndole a la otra persona que ya va a ser lo único que va a ser. Que tú... Y ahí se cambia. Entonces, por eso mismo es que yo pololeo tampoco. ¿Cachai? Porque cuando pasa ya esa otra etapa es otro compromiso y tiene que ser otra persona que conozcáis muy bien. ¿O qué? Sí, yo creo que el rollo de pololeo y toda esta cuestión. Yo entiendo que cuando caí en el cojón, en el relacionamiento, en la sequería y todo, lo entiendo perfectamente. Pero tú deberías pololear solamente con la gente que iría amigo, no solo pareja, sino que amigo, porque en el fondo lo que tú estás diciendo es como compartiendo una vida o estás tirando una dirección para alguien. Y lo que hablábamos, pues, no podías estar siempre con la pareja, así como amándote, pues. Es como claro, no, 24 horas del día amándote, no, pues, bueno. O sea, ya amémonos, pero ya ahora tengo que desayunar. Déjame desayunar. Te amo, no, pero ya sí, pero tengo que ir al trabajo ahora porque puta, no, pero vamos juntos. No, porque. No, pero es que ya esos son límites que ya como que. Ya. Claro, no, estamos hablando de una pareja normal, porque si no va a empezar a hilar, weón. Bueno, pero allá, esa, claro, ahí, claro, la pareja claro. Pegote. Sí, no, pero aquí te mato. ¿Qué pareja normal? ¿Me encontráis alguna pareja normal? Ya, pero después ya. Ah, bueno. No. Camilo Dávalos y su filosofía. A ver, me gusta filosofar. Oye, 22 minutos salió. Ya, verás. No, este va en... Ah, ya. Se suma el otro. Vamos en 10. Habría que empezar a cerrar un poquito. No, démosle libre. Si lo que sale ya en 20 minutos igual estamos.
yo, puta, yo siento que normal. Pero. Normal. No, mira, yo no voy a caer en esa filosofía que me querías implementar, porque es como básicamente una pareja que se relaciona y tiene y se maneja con sus tiempos en medida que no daña a la otra persona. ¿Okay? Porque, pero más o menos. Pero retomo lo que es el tema del 14. Por ejemplo, yo cuando estaba con esta chica y. La dinámica con ella era distinta. Por ejemplo, con mi ex también era distinta, porque, ¿cachai? O sea, claramente uno se. Sí, evidente, pero. Pero se me va el hilo. Por ejemplo, el 14 agarraba más o menos connotación dependiendo de cómo te lleváis con la otra persona. Claro. Con mi ex no era tanto. No había una carga, caché. Además que trabajábamos lo mismo. Claro. Entonces, no había una carga, caché, como de salir. ¿Cachai? Y a mí me pasó que salgo después o antes, ¿cachai? Pero no había como, weón, tenemos que salir porque esta es la fecha del amor. Y es lo que yo te comentaba el otro día, es como, por ejemplo, predije mi futuro, que es como... Ahora le voy a dar otro matiz, que es como, por ejemplo, cuando tenéis como visitas con tu hijo. Estás como, ya, estos días son los que el día claro. Tienes que ser muy buen papá y tienes que tomar... Y es como, weón... ¿Cachai? Como, claro, no lo valora porque ya no está con esa persona, ¿cachai? Al lado.